Vea usted el tamaño de la prepotencia de Pemex. La refinería Ingeniero Antonio, mi amor, de Salamanca, está buscando un amparo, más bien ya lo consiguió, para evitar pagar 700 mil pesos que el municipio de Salamanca le había impuesto como multa ante un incendio en el área de las lagunas de oxidación de la paraestatal ahí en Salamanca, que provocó graves problemas de contaminación en una ciudad que de por sí lo sufre todos los días y en buena medida a causa de la refinería. Este incendio de pastizales adentro de la refinería de Pemex, en el entorno de lo que llaman lagunas de oxidación, provocó una precontingencia en Salamanca, otra más que se acumuló a las que ya llevaban este invierno. El presidente municipal, el panista Antonio Arredondo Muñoz, dijo que el martes fueron notificados de este amparo, por lo que ahora se pronostica un proceso largo para cobrar estos 700 mil pesos, que parecía más que nada una situación simbólica. Arredondo indicó que con la multa que se le había impuesto a la refinería se cumplió con las leyes municipales, pero habrá que esperar para ver la solución de esta medida administrativa. Escuchemos al alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo. Pemex también está en su derecho de... Nosotros cumplimos prácticamente con los lineamientos legales que marca el municipio de detectar algún tema de contaminación. Algunas voces por ahí decían que era una multa muy pequeña para lo que significa Pemex. Yo soy muy respetuoso de sus comentarios. El municipio de Salamanca también interpuso una denuncia en la nueva Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la CEA, ante la Profepa, otra, y ante Conagua, todo esto desde diciembre, por los malos olores, la descarga de la paraestatal al río Lerma y por el polvo que se ha extendido en buena parte de la ciudad, un polvo blanco, una especie de ceniza. Sin embargo, no hay ninguna respuesta, tampoco se han emitido sanciones al respecto. También de esto habla el presidente municipal de Salamanca. Pues nosotros cumplimos como municipio conforme a lo que nos preocupa. Digo, yo soy el principal interesado de salmantinos, de lo sucedido desde el pasado 30 de noviembre, lo que pasó, que ocasionó esta multa, que fue la quemazón en las lagunas de oxidación desde el pasado 27 de diciembre, y pues nosotros procedimos conforme a ley municipal. Ellos pues analizaron desde su cuerpo jurídico, interpusieron este amparo y pues de alguna manera pues ahora es un protocolo a seguimiento. Entonces, de alguna manera hasta marzo tendríamos ya algún pronunciamiento. Señor, por parte de la paraestatal.